Un policía de la comisaría 32 de San Rafael presentó síntomas de posible contagio de coronavirus la semana pasada, se lo aisló, se sometió al hisopado y anoche recibió la comunicación. Sí, positivo de contagio de coronavirus. Por tanto, desde la dependencia policial se determinó el aislamiento de otros 4 uniformados que habían compartido la guardia con este efectivo. A partir de ello, se debió reubicar personal de otras dependencias para garantizar la prestación del servicio en el departamento del sur de la provincia. En comisaría 32, bueno, había un efectivo policial que la semana pasada había sentido algunos síntomas, digamos. Así que, bueno, juntamente con personal de comisaría policía comunitaria, se realizaron todos los trámites. Ha sido realizado el hisopado y, bueno, el efectivo anoche nos dieron la información de que había dado positivo COVID-19, así que bueno, el mismo ya venía aislado de la semana pasada. Bueno, no obstante ello, hay algunos efectivos que compartieron esa guardia, así que también están siendo sometidos a los controles, hisopados correspondientes, aislamiento. Así que, pero la comisaría 32 ha hecho una reestructuración de las guardias y continúa funcionando normalmente. La prevención se sigue brindando de la misma forma. Esto es muy reciente, anoche hemos tenido la noticia del caso positivo, hasta ahora hay 4 efectivos más que han ido a realizar el hisopado, esperemos que salgan negativos si Dios quiere. No obstante ello, hasta el momento la comisaría sigue funcionando normal y esperemos que esto se mejore.